canalpuebla.com. Amigos, qué gusto saludarles. Bueno, pues la NFL regresó a México. El fútbol americano profesional estuvo en el estadio Azteca, un estadio azteca remodelado. Que no lo remodelaron para eliminatorias mundialistas, ni para juegos de el América, ni para otro tipo de cosas. Está remodelado porque México necesita de este tipo de eventos a nivel país, no solamente a nivel deportivo, y el Estadio Azteca, así como otros escenarios de la capital de, de Puebla, de Monterrey, de Guadalajara, de las ciudades más importantes, pues han tenido que ser remodelados porque la situación de entrada de eventos importantes a este país deja una derrama económica muy importante a nivel hotelería, a nivel restaurante a nivel por supuesto socioeconómico, a nivel patrocinador, a nivel eh, televisión, patrocinios. La Fórmula 1 es un ejemplo, la NBA es otro ejemplo que vino a México, las grandes ligas ya estuvieron en el Estadio Frainano de la Ciudad de México en marzo pasado y ahora le tocó a la NFL. El partido es lo de menos. Estuvo muy bueno, ganaron los Raiders, estuvo muy bueno, estuvo emocionante, hubo puntos, la gente se divirtió, gritó el famoso eh, cántico este, el grito homofóbico que la FIFA dice que se da en el fútbol, también aprovecharon para hacerlo en las patadas de gol de campo y los puntos extras. Realmente el color fue, fue muy bueno. Yo diría que todos estos eventos internacionales en México tienen esta razón de ser y son un éxito. Quizá no es para pensar que México pueda ser sede. Eh, parcial de, de, de algún equipo de grandes ligas o de algún equipo de la NBA para que siempre esté jugando acá. Pero estos eventos así esporádicos de un fin de semana, de una semana, México yo creo que es un buen anfitrión. Lo ha demostrado en la Fórmula 1, dos grandes premios de México que regresaron al Autódromo Hermanos Rodríguez, que han sido un éxito total. Eh, el caso de las grandes ligas, que obviamente como se esperaba, llenaron el estadio los dos días que jugaron los padres y los astros en marzo pasado. La NBA, cuando va a la arena, Ciudad de México se llena más no poder y hay mucha compra de souvenirs y viene mucha gente. Y ahora con la NFL, imagínense, el Estadio Azteca pues lleno, yo diría, por primera vez en este año. Creo que en todo este 2016 el Estadio Azteca no se había llenado ni en un partido de la selección y evidentemente, si acaso por ahí, en un partido entre América y Guadalajara. Lo importante es la derrama... Económica, insisto, que dejan estos eventos internacionales. Ahora le tocó a la NFL. Seguramente vendrán más equipos, otros más populares. Se tratará de que vengan los vaqueros de Dallas, los acereros, los Packers, eh, los Patriotas, eh, los equipos que, que, bueno, pues han ganado un nivel de popularidad importante porque este evento es garantía para la derrama económica que deja al país. Enhorabuena para México y el recibimiento, por supuesto, a la NFL. Los esperamos, los esperamos pronto acá en México. En Canal Puebla y Tribuna de Deportes, Miguel Ángel Birth. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.